Banco de Absolence Hill. La ley del Sheriff Breaker. ¿Entonces ya está decidido? ¿Va a dejarnos así, sin más? Órdenes son órdenes. Sus órdenes eran proteger ese banco, detener a Jules Bronson y a sus hombres, y proteger este pueblo. Las órdenes han cambiado. Usted sabe muy bien. Y al anochecer caerán sobre nosotros como alimañas. Entonces venga con nosotros, alguacil. Tengo un cómodo asiento que lleva su nombre. Querer vivir no es de cobardes. ¿No es cierto, juez? Es todo lo que puedo hacer por ustedes. Atajo de idiotas. ¿Preparados, muchachos? ¡En marcha! Falta poco. ¡Ya es suficiente! Algo así. Algo así, Makoski. Oye, Makoski. ¡Atajo de cobardes! ¡Dad la cara! Eres muy valiente, alguacil. Sobre todo para ser un hombre sin ejército. Espero que ardas en el fuego eterno, Jules Bronson. ¿Qué palabras más duras? Creo que ya es hora de que dejes de respirar. Bien, muchachos. Vamos a por ese otro. Ni un paso más, Jules Bronson. Juez, ¿desde cuándo ha cambiado el mazo por el gatillo? Mazos o gatillos. La justicia es la justicia. ¿Cuántos hombres deben morir para alejarme de esa caja fuerte? Los que sean necesarios. Ese es un precio muy alto. Nadie ha dicho que la justicia sea barata. ¿Y usted, juez? ¿Está dispuesto a dar su vida por ese oro? Esa escopeta no me detendrá. Tú decides, Jul. ¿Juicio mañana o gatillo hoy? Ese oro de ahí es mi objetivo. ¿Matarle a usted? A ti. Y a usted. Es mi plan. Estamos preparados para morir por lo que es justo. Bajad las armas. No me dispararían por la espalda. Por eso van a perder. Señora. Johnson City, territorio de Arizona. No huele muy bien.
Es la falta de árboles. Sí. Bugle, tenemos compañía. Ya los veo. ¿El sheriff John Breaker? Ahora soy alguacil. Está usted muy lejos de Missouri. Sí. Tiene que recorrer una gran distancia para entregar a ese demonio asesino que tiene allí. ¿Es usted el alguacil del pueblo? Me ha enviado el alguacil. Me ha pedido que me haga cargo de su prisionero para que pueda usted volver a casa. Yo esperaba al alguacil. Dice que esperaba al alguacil. Bueno, los hombres que llevan estrella tienen cosas que hacer. Con los comanches, los apaches y los bandidos de por aquí. Yo esperaba al alguacil. Y yo esperaba conocer a una leyenda. Pero aquí uno se acostumbra a las decepciones. Me hacían más alto, ¿verdad? No, más joven. Ese es el problema de ser siempre el último hombre que queda en pie. Envejeces. Estás herido. Me han dado. Bienvenido al oeste, alguacil. Estos están muertos por ti. ¿Por qué? Estos hombres están muertos porque vinieron a por mí. Me alegro de tenerla a mi lado. John. ¿Cuántos más? ¿Hasta dónde tenemos que ir? John. ¿Estás esperando al alguacil? No podemos seguir esperando si queremos volver a casa. Johnson City, territorio de Arizona. Ya hemos llegado. ¿Señor? ¿Qué? Busco al alguacil Makoski. Ahora mismo se encuentra indispuesto. ¿Qué desea? Emitió una orden de arresto contra Henry Bronson, alias Ojo Muerto. Y tengo a este hombre aquí. ¿Ha detenido a Henry Bronson? Sí, señor. ¿Y quién es usted? El alguacil John Breaker. ¿Breaker? ¿El famoso John Breaker? Sí. Si no recuerdo mal, en esa batalla creo que yo estaba detrás de esa cresta. Sí, es cierto, lo recuerdo. El sargento mayor John Breaker se enfrenta él solo a la marea gris. Bueno, no estaba tan solo. ¡Bugle! Este es el ayudante de alguacil, Bugle Garra de Oso. Estuvo en esa cresta a mi lado todo el tiempo. Henry Ojo Muerto Bronson. Eres incluso más feo que en tu pasquín. Enciérrelo, ¿quiere? Ya me ocupo yo del alguacil. Ha recorrido demasiados kilómetros para preocuparse por el último metro. ¿Señor? ¿Cuándo sale el próximo tren? Dentro de una hora.
Vaya a ver al oficial de intendencia. Y ya puestos que el médico le cure ese brazo a su ayudante. Por el famoso John Breaker. Supongo que no tiene que ser muy saludable ser famoso en su trabajo. No creo que sea saludable ninguno. Bueno, al menos en el ejército, cuanto más famoso eres, más lejos estás del frente. Pero a los agentes de la ley, la fama les empuja más y más hacia los problemas. Señor, ¿qué va a pasar con Ojo Muerto? Ah, sabemos cómo tratar a la gente como él. Con el debido respeto, tiene que juzgarlo un juez civil, no un juez militar. Bueno, el juez del condado vive en el mismo infierno que el alguacil. Están en Absalom's Hill. Espero no verlos en bastante tiempo. Y nosotros nos vamos al norte, a las tierras yermas. Los problemas que hay allí son peores que los de aquí. Pero no se preocupe. Su hombre recibirá su merecido. Tenemos árboles de sobra donde colgarlo en Missouri. Los juicios son un lujo. No son un lujo. Es la ley. Llevo toda la vida luchando por la Unión. Y no voy a comprometer la Constitución por su vil y deleznable prisionero. Gracias, señor. Y... que tenga un buen viaje, alguacil. Sí. Es el momento en el que tengo que preguntarte si estás bien. No me extraña que no te hayas casado nunca. ¿Quién te ha dicho que no he estado casado? ¿Tú? ¿Qué? Nunca me lo has preguntado. ¡Ay! Bueno, nunca nos ha dado por hablar de nuestros antiguos amores. ¿Qué estás diciendo? Me ha tocado oír más historias de tu cortejo a Bonnie. ¿Qué patas tiene un 100 pies? Oh, no puedes considerar a Bonnie un antiguo amor. Es mi mujer. Y tú podrías haberme contado tus propias historias. Se llama conversación. ¿Podrías haber preguntado? Tú nunca me has preguntado por mi relación con Bonnie. ¿Qué te dice eso? Estás cargando balas, pero estás contando cadáveres. Cuesta aceptar que has matado a un hombre. Y más si lo has matado por alguien como Ojo Muerto. Esa ha sido siempre la tarea, John. Nuestro trabajo. Nuestra vida ha estado marcada por tumbas poco profundas. ¿Y todo para qué? Nunca ha sido fácil. No. Pero lo difícil es fácil cuando es justo. ¿Qué no es justo ahora? Hemos entregado la orden. Ese era nuestro trabajo. ¿Tú crees? Tú no te fías del coronel. Lo sé. Deberíamos ir nosotros a Absalom's Hill y entregar a Ojo Muerto en persona. ¿Absalom's Hill? Es la antesala del infierno, Doc. Ahora mismo. ¿Ha estado usted en Absalom's Hill? He extraído más plomo de hombres que venían de ese pueblo del que extraje en Vicksburg. ¿Dónde cree que me hicieron esto? ¿Qué pasa allí? No puedes luchar contra lo que no ves. Pistoleros nocturnos, tiradores ocultos, saqueadores asesinos. ¿Y ustedes van a permitir que siga así? ¿O defiendes a los colonos que están siendo saqueados en las tierras yermas? ¿O te ocupas de un pueblo con el juez más obstinado que existe? ¿Obstinado? A su lado una mula es una bendición. Dicen que es el último hombre que queda en pie allí. Sí, él y su hija. No puede ser él. ¿Cómo se llama? No lo sé. Tiene una cicatriz aquí. Es él. ¿Quién? ¿Cómo lo sabe? Yo le hice esa cicatriz. John. ¡John! ¡John!
Trae los caballos. No tenemos caballos. Busca tres. ¿Tres? Prepare los rifles. Espere. Apunten. He dicho que espere. No podemos llevárnoslo y tampoco dejarlo aquí. Bien, en ese caso me lo llevo yo. ¿Pero qué está diciendo? Voy a Amsolens Hill. Me llevo a Ojo Muerto conmigo. Eso es imposible. Es ridículo. Suicida. Mi deber es entregar a ese prisionero al alguacil Makoski. Makoski tiene problemas más graves que ocuparse de él. Conozco al juez. Hablaré con él. Puede que le saque de allí. Buena suerte, alguacil. ¡Preparados! Si da la orden de disparar, no descansaré hasta que le juzguen en un consejo de guerra. Ojo Muerto es mi jurisdicción. ¿Un consejo de guerra? Usted no tiene tanta influencia. Veo que se le ha olvidado. Soy famoso. ¡Descansen! ¿Estás de guasa, John? Es la única forma. ¿La única forma de qué? De hacer lo correcto. Adiós, casita. ¿Cuál es el plan, alguacil? ¿En qué nuevos horizontes me aguarda ahora la justicia? En Amsolens Hill. Preferiría que me enterrara por el camino. Eso no está descartado. En los viajes yo me ciño a unas reglas. Conozco la regla. Si hablo, me amordaza. Si me escapo, me dispara. Si ronco, me dispara. No, esa es la regla de Bugle. Si roncas, te disparo. Pero puede que te dispare de todas formas. Ya es hora de ponerse en marcha. Vamos. ¡Ja! Bugle, ¿qué tal un poco de música? Hace tiempo en una mina de un muy lejano lugar, un minero allí vivía con su hija. ¿No podrías dispararme ahora? La muerte sería la salida más fácil. Todos juntos. Mi querida, mi querida. El juez. Ha pasado mucho tiempo. Parece que Charlotte sigue con él. ¿Qué? Vosotros estuvisteis muy unidos tiempo atrás. ¿Desde cuándo no sabes nada de él? Desde que murió el marido de Charlotte. ¿Su marido está muerto? Buenas noches, Bugle. ¡Ojo Muerto se está saltando una regla! Cállate. ¿De verdad estás intentando escapar? Además, deme su arma. ¿Qué? ¡Su revólver! Deberías saber que no puedes escapar. No pienso volver a ese pueblo. Pero tú te has visto. Estás encadenado de la cabeza a los pies. ¿A dónde quieres ir? Prefiero morir en el desierto que volver a ese agujero infernal. Ahí va, está. Vamos. Oye. ¿Qué es eso? Deme eso también. ¿Qué es eso? Esto no te lo llevas. Pues deme el rifle. Muy bien. A cambio le dejo la cantimplora. Eres todo corazón. Si me persiguen, recen por no encontrarme. ¡Le he perdonado la vida! ¡Denme una hora de ventaja! Sí. ¿Cuánto crees que durará? Se lleva a los caballos. Ah, sí. ¿Qué hacemos? Perseguirlo, claro. Ha pasado más de una hora, John. Dame un segundo, Bugle. ¿Qué estás...? Sí. ¿Qué haces? Digamos que guardo un as en la manga. ¿Listo? Uh-huh. ¡Sorpresa!
Lo llevaba guardado en la manga. Sí. Esa era la sorpresa. ¿Sí? No. ¿Qué tal, Lo pillo. Vale. Lo pillo. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Dispararle astillas de plomo? ¿Astillas? Bonnie me lo dio. Oh. En caso de emergencia. Sí, claro. Supongo que podría... resultar útil. Pues a mí me encanta. John. Oye, en cuanto a tu mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Era broma. ¿Qué? ¿Serás? ¿Qué cara has puesto? ¿Crees que conoces a un hombre? Fue hace mucho tiempo, John. Se llamaba... ¿Traducido? Lirio de agua. Lirio de agua. Ya no soy el hombre que era, John. Yo era más rápido. Más despierto. Ojo muerto jamás me hubiera cogido por sorpresa. Escucha. Ninguno de los dos somos lo que éramos. Pero eso también puede ser bueno. No sé qué va a pasar cuando lleguemos a ese pueblo, pero en cuanto entreguemos a Ojo Muerto, tú habrás acabado. ¿De acuerdo? Mientras tu trabajo no haya concluido, el mío tampoco. ¿Dónde está ese canalla? ¡Arriba! Al menos te han dejado conservar el parche. ¿Sigues prefiriendo morir en el desierto? Era, sáquenme de aquí. Me trajeron hasta aquí y me dieron por muerto. ¿A dónde han ido? Por ahí. ¿Cuántos hombres? 5. A caballo. Eran 7. Pero he llenado de plomo a 2 de ellos. ¿A qué esperamos? A mi decisión. ¿Qué decisión? Si vuelvo a salvarte o si ya he cumplido contigo. Ah, suéltame. Puede que vuelvan. He enterrado a 2 hombres por ti. No sé qué hacías antes de conocerme, pero sé lo que he hecho yo por tu culpa. No puedo encontrar decencia en ti. Y ahora me cuesta encontrarla en mí. Eso es porque ya no queda. Sí. Adelante. Hágalo, alguacil. ¿Qué he dicho? Cierra el pico.
Arriba, hay que moverse. Por aquí no se va Absolensky. ¿Qué estamos haciendo? Adivínalo. ¿Vamos tras ellos? Eran 7 y has matado a 2. No pueden ser muy duros. Sí. Yo tenía armas y un caballo. Bueno, ahora nos tienes a nosotros 2. ¡Ey! ¡Sorpresa! Tira el arma. Alguacil de Estados Unidos. ¿Lo ves, Bugle? Ha funcionado. Dame el arma, chico. Ah, sí. Perfecto. Buenos días. Alguacil de Estados Unidos. No hemos venido a por vosotros, solo queremos nuestras cosas. Tiene que disculparnos, alguacil. Somos un poco suspicaces. Anoche perdimos 2 hombres. Eso he oído. ¿Es este el hombre que os tendió una emboscada? Bueno, cuando uno se topa con una serpiente de cascabel, ¿eso es una emboscada? Nah. Pero la matas antes de que te mate. Pero no lo matasteis. Dejasteis que se friera. Jul cree que la muerte es un acto de clemencia para un hombre como él. ¿Jul? Y esa clemencia hay que ganársela poco a poco. Dice que ha matado a 2. ¿Por qué veo 3 tumbas? Oh, pensaba meterle a usted en una de ellas. Dales lo que es suyo. Vamos, saltó sobre mí y me pilló desprevenido. Por favor, tenga clemencia al señor Watson. Claro, la tengo. ¡No! ¿Por qué estos hombres siguen intentando matarte? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Quieres decir que hay 2 como tú? ¡Santo cielo! Justo lo que necesitaba el mundo. Espera, ¿Jul es tu hermano? ¿Has oído hablar de Jacob y Esau? A mí me sonáis más a Caín y Abel. Será mejor que lleguemos al pueblo antes de que anochezca o tendremos problemas. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Daos prisa! No pueden andar muy lejos. Yo voy a por los otros. Nos vemos en Absolensky. Es un pueblo fantasma. Tu hermano, ¿eh? ¿Por qué te quiere muerto? Porque yo soy él, y no él. Antes era un prisionero, ahora es poeta. Ya habrá tiempo de hablar, ahora hay que sobrevivir. Bien, yo iré por la calle principal, vosotros id por detrás, nos vemos en ese banco. Bugle, nos vemos en el otro lado. Suave, Bugle. Ayudante de alguacil para ti. Banco de Absolens Hill. ¿Quién eres tú?
¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El alguacil de Estados Unidos, John Breaker. Tu hijo. ¿John? Hola, padre. ¡John! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Hola, hermanita! John, pensaba que ya nunca... Me alegro de verte. Charlotte, John, entrad. ¡Ahí están! ¡Arre! ¡Preparaos, muchachos! Bugle está en la parte de atrás. ¡Ayúdame! Sí. ¿John? Bugle está en la parte de atrás, con un prisionero. ¿Un prisionero? ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Chuck, vete a la puerta. Yo te cubro. Yo voy arriba. Ya están ahí. Tienen que estar cerca. ¡Bugle! ¡Chuck, cúbreme! Su hermano, no quien creéis que es. ¿Este es tu prisionero? Chuck, tú en la parte de delante. Vigila la puerta, viejo amigo. ¿Eh? No me taches de ingrato, hijo, pero te ruego que consideres mi sorpresa si te pregunto qué estás haciendo aquí y con él. Entregar una orden. ¿Y lo has traído aquí? Al alguacil Makoski. ¿Henry? ¿Henry Bronson? Qué extraño. Has metido una serpiente en nuestro barril, John. Ahora vamos a enfrentarnos a dos gemelos viles, infames y sanguinarios. Los peores monstruos que haya conocido. ¿Gemelos? Vaya, esto se pone interesante. Por cierto, me alegro de verte, Bugle. Sí, lo mismo digo, juez. Y seguro que te acuerdas de Char, Bugle. Hola, Charlotte. Hola, Bugle. Ni apostando 1,000,000 de veces hubiera apostado que te vería a ti metido en esto. Ni 1,000,000 de veces. Lo mismo digo, papá. Lo mismo digo. La comida está lista. Venid a serviros. Come. Tengo tanta hambre que le arrancaría la cabeza a mordiscos a un buitre. ¿Es por eso por lo que están muriendo todos? A mi hermano le trae sin cuidado el oro. En estos momentos solo quiere vengarse de ese juez. ¿Vengarse? ¿Vengarse de qué? Por haberse interpuesto en su camino. Ah. Mi padre ha tratado con todo tipo de forajidos. Él ha sido siempre comprensivo con sus desgracias y su humanidad, a pesar de sus pecados. Pero a tu hermano le ha llamado monstruo. Monstruo, ¿eh? Él lo consideraría un cumplido. Quiso matar a este pueblo, luego el condado.
Arrasar todo el estado. Sí, quería que su nombre fuera temido en todo el país. Quería que los nietos de sus nietos recordaran su nombre. Un monstruo. Sí. ¿Por qué estáis enfrentados? Eso no tiene importancia. Mi ambición se extiende de mi mano a mi boca, de mi bolsillo a mi whisky. ¿Para qué me sirve un pueblo muerto? En cuanto me perdió de vista, empezó a matar gente en mi nombre, culpándome a mí. No podía recorrer 100 kilómetros sin ver 100 pasquines. Se busca vivo o muerto. Así que debería haber detenido a tu hermano y no a ti. Todo se fue al garete cuando un borracho en San Luis me clavó un tenedor en el ojo. ¿Por qué no te mató en el desierto? Sí, bueno. Para Jul, la muerte es muerte. Es clemencia. El fin del tormento. Si puede llevar a un hombre al borde de la desesperación, sí. Ese es el juego al que le gusta jugar. Si resulta ser el hombre que dices ser, inocente. Yo no he dicho que sea inocente. He dicho que no soy mi hermano. Entonces, ¿por qué no te entregas? ¿Entregarme? Entregarme. Entregarme, dice. Dime que te lo hiciste tú mismo y me impresionarás. Sí, he hecho el mal. Pero el mayor crimen que he cometido es parecerme a mi hermano. Sígueme. Buscad algún punto débil, chicos. Protéjame, alguacil. La caja fuerte es el lugar más seguro. Ningún lugar es seguro. Creo que el mejor plan de fuga es salir de noche, justo antes del amanecer. Muy astuto, hijo, al amparo de la oscuridad. ¿Tienes caballos? No, ya no. Los nuestros escaparon. Bugle ha escondido dos de los suyos. Son para Charlotte y para ti. En cuanto limpiemos este lugar, podrás pedir ayuda. John. ¿Qué hacemos con él? ¿A qué te refieres? Tú sabías quién era. Su hermano y él cruzaron la frontera hace medio año. Tengo entendido que llegaron juntos, pero se separaron enseguida. Su hermano lo quiere muerto. Son las caras opuestas del mismo demonio. Atraen el mal, pero se repelen entre ellos. Supongo que las familias ya son lo bastante complicadas sin que haya asesinos. Él es una carga. No, es un activo, o podría serlo contra su hermano. Eso lo decidirá Makoski. ¿Dónde está? Está muerto. Yo tengo que quedarme. Padre, por favor. No, deja a tu prisionero conmigo. Has hecho bien al traerlo aquí. Nos iremos todos juntos y se acabó. Lo siento, no. ¡Padre! ¡Padre, padre, padre! Hijo, ¿cuántas veces tengo que decirte que me llames pa o papá? O si te sientes especialmente cariñoso, papá. No. Llámame juez. Cualquier cosa menos padre. Yo no he salido del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito de todas estas luchas? ¿La caja fuerte? ¿La caja fuerte? ¿Crees que merece la pena morir por ella? ¿Tú y tu hija? ¿Mi hermana? Jul quiere la caja fuerte. Nosotros, tu hermana y yo, luchamos por este pueblo. Por lo que significa, por lo que representaría su pérdida. Son cuatro edificios. John. La guerra es un negocio inmobiliario. Y si alguien debería saber eso, eres papá. Tú. ¿Cuántas veces has arriesgado la vida por una colina? La has tomado y la has abandonado al día siguiente. La colina no es el objetivo. El objetivo es demostrarle al enemigo que no puede ganar siempre. Este banco es mi colina. No, es una cuestión de principios. No. Es cuestión de lo que es justo. No, es una causa perdida. Hijo, ese oro es para crear granjas, para iglesias, para familias, para la vida. Ahí fuera hay un monstruo que ha matado o expulsado a todas las criaturas creadas por Dios de este pueblo olvidado. El ejército se ha ido, el alguacil está muerto. Y no seré yo quien ampute este pueblo de la tierra de los vivos. No se lo cederé a unos asesinos. Bueno, tú, Charlotte y... Chuck. Chuck, pie izquierdo.
porque cojeo de la pierna izquierda. Y el señor pie izquierdo. No podréis defenderos si lo sabes. Apenas podréis hacer algo. Algo es mejor que nada. Siento lo de tu marido. Ya ha pasado algún tiempo. Años. Es duro perder a la persona que amas. Es como perder una parte de ti. No pienso ir. Nos iremos todos juntos y no se hable más. ¿Cómo puede ser tan testarudo? Mírate en el espejo. Hermano Roca y Padre Granito han aguantado más de lo que esperaba. Pensaba que tú mejor que nadie... Y entenderías lo que estoy intentando hacer aquí. No, porque yo mejor que nadie sé que una vida humana no tiene precio. ¿Desde cuándo mi hijo considera que la integridad es un precio demasiado alto? ¿Integridad? Yo solo veo la cabezonería de un viejo juez tozudo. ¿Y dónde están los hombres de este pueblo? Apuesto a que al banquero le encantaría saber que estás dispuesto a morir en su lugar. Yo soy el banquero. Y si crees que desconocemos el precio de una vida humana, te equivocas. Todo lo que queda de mis clientes está ahí detrás. A 2 metros bajo tierra, en una caja de pino. Le compré esto a una mujer que tallaba madera en la estación del tren. Es un regalo para mi nieta. ¿Qué? ¿Ya soy bisabuelo? Esta es mi pregunta. ¿Prefieres que conozca al hombre o a la leyenda? ¿Es una niña? ¿Una chiquita? Bueno, eso es lo que cree Bonnie. Lo sabremos cuando vuelva. Me gustaría que mi bisnieta supiera que el precio por hacer lo correcto nunca es demasiado alto. ¡Ya vuelven! ¿Alguacil John Breaker? ¿A dónde vas? A conocer el precio. Cuando diga corre, corre. ¡Jules Bronson! ¡Quiero hablar! John, quiero que sepas. Lo sé, te has vuelto a enamorar de Charlotte. ¿Cómo lo sabes? Mal momento para esta conversación, Bugle. No quiero que luego te quejes por no haberlo consultado contigo. Considéralo hablado. Jamás pensé que volvería a verla. Y no volverás a verla si no estás centrado. ¿Es verdad lo que dicen de él? Pronto lo sabrás. Tú estate preparado. Le dije al jefe que era usted un hombre tozudo. ¿Verdad, muchachos? De tal palo, tal astilla, supongo. No pensaba que lo vería ahí arriba. Yo esperaba tener una pequeña conversación con tu jefe, pero supongo que es demasiado... ¡Cobarde! Manda sus peones a parlamentar. Parlamentar. Él sabe que usted no es un perro acorralado que solo sabe ladrar. ¿Me ha llamado perro? Sí. No es el primer agente de la ley que viene con exigencias. Yo no tengo ninguna exigencia. Solo una pregunta. Si logro que el viejo se vaya, ¿nos dejaréis pasar en paz? Dejando el oro. Os podéis quedar con las rocas, pero no más muertos. El caso es que a mí me encantaría complacerle. Los muchachos y yo... Bueno, tenemos ilusión por quedarnos con ese oro. Pero Jules tiene ilusión por otra cosa. Matar a su padre. Y a su hermana. John Breaker. Ahora, lo único que le interesa al jefe es tener al famoso John Breaker a su alcance. Cualquier forajido... que lo matara,
pasaría a la historia. Dile a Jules Bronson que el alguacil y su ayudante han venido a quedarse. Y no se te olvide decirle que estos perros acorralados no ladran en vano. Es hora, Bugle. ¿La hora de qué? De correr. ¡Disparadle! ¡Matadlos! ¡Vamos, Bugle! ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Venga, vamos! ¡Entra de una vez! ¡Seguid disparando! ¡Vamos! ¿Ves a esos dos? Papá, ese quiere darle fuego al banco. ¡En la esquina! No lo permitiré. Le he dado. Están huyendo. La lluvia cae igual sobre justos que sobre injustos. ¿Papá? ¡Char! No, no. No ha salido. La bala aún sigue dentro. Bugle, ayúdame. Chuck, busca un cuchillo y vendas. ¿Quién va a hacerlo? ¿Bugle? Chuck, espera, ¿no le sacaste una bala a Bugle hace unos años? Sí, pero porque estaba furiosa con él. ¿Qué? A mí no me miréis. Ni siquiera puedo sacarme una astilla sin cortarme medio dedo. Deja de beberte el desinfectante. Char, tienes que hacerlo tú. Eres la única que sabe hacerlo. Yo coso. Yo no excavo. Nadie quiere hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo. Yo he buscado oro toda mi vida. También puedo buscar plomo. Sonrisa se veía el sol brillar. Bajo al río una mañana y en la orilla tropezó. Mi querida, mi querida Clementine. Ha sido muy buena con papá desde que murió mamá. Ella era su ancla. Y yo he ocupado su lugar. No puedo decir que eso me haya venido bien. Detesto verte metida en este maldito lío. John, este lío también es mi lío. La gente de este pueblo me ha apoyado durante mucho tiempo. Son como de mi familia. Y lucharé por ellos. A fin de cuentas, soy una Breaker. Ay, cuánto te he echado de menos.
¿Ves algo? Solo las tumbas. Son las tumbas del banco. Mineros, la mayoría, que acudieron a nosotros. ¿Mineros? Si eres minero, este banco es tu primer puerto seguro. La única esperanza que hay en kilómetros. Hacía tiempo que no venía nadie hasta aquí, hasta que habéis llegado vosotros. ¿Cómo os conocisteis, John y tú? Tenía una orden para detenerme. ¿Por qué? Robé en una granja. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Que me arrestó. Los breakers son de lo que no hay. Nuestras familias se fueron al oeste. Pero a Lirio de Agua y a mí nos encantaba el este. Así que cuando ella enfermó y luego se... me encontré perdido. Perdido de verdad. Pero John, bueno... vio a través de mí. Vio que yo no era malo. Solo estaba desesperado. Así que en vez de arrestarme, me llevó ante el granjero a quien había robado. Trabajé para él hasta que pagué mi deuda. Pagué lo que me había llevado. Y aquí estoy, comiendo judías con la hermana de John en un día precioso. En pleno asedio, en medio del desierto, con pocas esperanzas para escapar. Te sientes impotente cuando no puedes salvar a tus seres queridos. Mark, mi Mark. No lo conociste, en verdad. No. Sois muy diferentes, pero creo que te habría caído bien. A veces, cuando un hombre enfermaba, Mark les echaba una mano en la mina. Porque aquí, en un pueblo nuevo, todos dependemos de todos. Hasta que un día, una mina se derrumbó. La mina en la que Mark había ido a echar una mano. Esperé hasta que retiraron todas las rocas para estar seguro. En cuanto me enteré, lo supe. Te sientes impotente cuando no puedes salvar a tus seres queridos. Me resulta difícil volver a amar. Difícil, pero no imposible. Les hemos dado duro. No se lo esperaban. Se han retirado para reagruparse. Volverán esta noche. A este ritmo de fuego tenemos balas para uno o dos tiroteos. Nos queda comida para un día más, como mucho. Y agua para dos. ¿Y cómo está el juez? Mientras no tenga fiebre, no hay problema. Creo que la hemorragia está controlada. Vamos a darle un arma. John, papá necesita descansar. No cuentes con él. No me refería a papá. Ni lo sueñes.
Su lucha es la nuestra. No puedes hablar en serio. Nos disparará por la espalda en cuanto pueda. Si morimos, él muere. Casi lo matan en el desierto. No tiene nada que ganar. Él sabe que es hombre muerto, ganemos o perdamos. Es un error pensar que... Es el viejo Bill Shoemaker. Mi querida. No le va a dar tiempo. Ya están aquí. Mirad qué tenemos aquí, muchachos. Muy bien. Tú vete arriba, agáchate y no dispares a menos que se dirijan hacia aquí. Bugle, tú y yo iremos atrás. Chuck, tú quédate aquí. Y si entran por esta puerta, mándalos a todos al otro mundo. Entréganos el oro, viejo. Déjame en paz. He trabajado duro por este oro. ¿Habéis oído? Este viejo ha trabajado duro. Muy bien, ya me has oído. Clemencia. ¡Espera, no! ¿Qué han sido esos disparos? ¿Algún herido? Papá. Oh, tranquilo, ya te tengo. Tranquilo. Papá, estás ardiendo. Estoy bien. Otro minero, juez. Otra tumba por nada. Otro hombre que ha acabado con un disparo en la espalda. Papá. Está volviendo a sangrar. Tiene que verlo un médico cuanto antes. ¿Y Bugle? ¿Dónde está? Alguacil. Tengo algo suyo. ¿Dónde está Bugle? ¿Se llama así? ¿Está vivo? Jules Bronson no hace tratos con nadie. Está vivo por ahora. Está vivo, papá. Es un cebo. Es mi hermano. Salga esta medianoche. Usted solo. Tiene usted una gran familia. Bueno, tú solo has conocido a la mitad. ¿Dónde está Bugle? Con el jefe. ¿Y el jefe dónde está? Vigilando. ¿Dónde está? No he tenido el placer y me gustaría tener la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? Entréguenos el oro y soltaremos a su amigo. Si le hacéis daño. Tiene hasta el amanecer o abandonaremos el cadáver de ese ayudante en la calle. Intenta recuperarlo antes que los buitres. Están hambrientos. Vamos a intercambiar el oro por Bugle. John, no podemos. Si no lo matarán, papá. Hijo. No, no, esto no es negociable. Es una vida humana a cambio de unas rocas. Enséñale la caja fuerte. Yo no... Será mejor que hablemos fuera.
toda esta violencia por una caja fuerte vacía. Nosotros nunca dijimos que hubiera oro en la caja. He matado a muchos hombres por traer aquí a ojo muerto, por defender una caja fuerte vacía, y ahora mi padre está herido y mi mejor amigo a punto de morir. Todos hemos elegido este baile, John. Así que no te sorprendas si los músicos no son gratis. Si no estabas preparado para morir, no haberte quedado. Tus luchas son mis luchas, papá. Pues entonces, esta es la lucha. Esta es la lucha. ¿Recuerdas cuando me hiciste esta cicatriz? ¿En la cara? Sí. Fue por aquel cuatrero. ¿Cómo se llamaba? Aquel hombre iba a matarlo y ni siquiera recuerda su nombre. ¿Recuerdas los nombres de todos los que han querido matarte? Jackson Flynn te puso un cuchillo en la garganta. Tú tenías 12 años. Yo te había regalado una escopeta para matar coyotes. De lo cual me alegro, porque me salvaste la vida. Y te... te hice esa cicatriz. Sí, bueno. Prefiero tener esta a la que Jackson Flynn intentó hacerme. ¿A dónde quieres llegar? Hacer lo correcto. Tiene un precio. Siempre. Saltarse la ley. Rendirse. Eso es fácil. Pero disparar a un hombre para salvar a tu padre, sabiendo que vas a herir a tu padre... eso es duro. Pero fue lo correcto. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé. Esa no es la respuesta que esperaba. Pero sé lo que vas a hacer tú. Vas a guardar eso en una caja y vas a entregarlo tú mismo. ¿En una caja? ¿Entregarlo en una? Hazme un favor. Guárdamelo, ¿quieres? ¿Qué? Tengo una idea. John. Es arriesgado, pero no hay otra. Tú y tú os vais a meter en los arcones. ¿Qué? Escucha, cuando os metamos aquí pensarán que sois oro. Traerán a Bugle y cuando abran los arcones empezaréis a disparar y nosotros también. ¿Ese es el plan? Char, enfrentarnos a ellos así es la única forma de recuperar a Bugle y de llevar a papá a un médico. Muy bien, lo haré. Como para decir yo ahora que no. Bueno, estoy acostumbrado a lugares oscuros y cerrados. Adelante. Bien. Se acaba el tiempo, alguacil. Ven aquí. Espere. ¿Qué está pasando? Necesito tu ayuda. Si alguna vez has querido redimirte, ahora puedes. ¿Cuál es el plan? Ayúdame a moverlos. ¿Se ha rendido? ¿Les va a entregar el oro? Puede que sí. Se lo dije. A Yul le da igual el oro. Sí, pero a sus hombres no. Vamos. Última oportunidad, alguacil. Thank you.
Descargadlos. He dicho que los descarguéis. ¿Dónde está Bugle? ¿Han traído el oro? ¿Satisfecho? ¿Yul no ha podido venir? Ojo muerto, ¿qué haces? Ojo muerto nunca escapó del desierto. Espera, hermano. Tú te fuiste y has aparecido. Ahora tú no sabes nada. John Breaker es como un tren. Si se mete en tu vía, no parará hasta llegar a su destino. Y ahora viene a por ti. Él ni siquiera lo sabe. Sí, ese banco, ese juez. En cuanto Dean Caliente no te suelta. Viene a por vosotras. ¡Comportó! Esperad. Dame ese parche. Tu clemencia te precede, alguacil. Sé que eres un ingenuo, y eso te hace débil. Sabía que me conducirías a este banco. Solo tenía que saber aguantar y esperar el momento justo. Y ya ha llegado. Tira el revólver, alguacil. He dicho que lo tires. Da la orden. Sabia decisión. Me pregunto dónde están los otros dos. Están con mi padre. ¿Ah, sí? ¿Siguen con vida? Testarudo. Los testarudos, Breaker. Hay algo aquí que no me gusta. Sí. Lleva dentro el ayudante y los arcones. Si no es oro, mátale. Eso no formaba parte del trato. ¿Desde cuándo estás en disposición de hacer un trato? Vamos a abrir los arcones aquí. Intercambiamos el oro aquí, el oro por Bugle. Ese era el trato. Muy bien. Muévete. Y no cometas ninguna tontería. ¿Has visto el Pacífico? No. Yo sé. Mi hermano y yo trabajamos en un velero pesquero antes de la guerra. ¿Tú pescas? Yo cazo. Y al final de cada día, limpiábamos las capturas, ¿sabes? Las tripas y la sangre las tirábamos al agua y entonces... Tienes que verlo algún día, alguacil. Es cuando aparecen los tiburones. Salen de las profundidades del mar. Y se arremolinan y devoran todo lo que encuentran. Matar un pueblo... es suficiente recompensa. Matarte a ti. Matar a tu padre. A tu ayudante. Y a tu hermana. Es un extra.
Pero tenías razón en una cosa. Si mis hombres no encuentran oro en los arcones, os desguazarán y os sacarán las tripas a ti y a los tuyos. Y yo voy a empezar con tu hermana. Tiene que estar aquí. Vamos. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está mi oro? No lo hagas, chico. Por fin. ¿Sabes cuál es la diferencia entre hombres como mi padre y monstruos como tú? Que morís como cobardes. Siempre. Hombre o monstruo. Un muerto es un muerto. Esto es clemencia. Oh. ¿Es el revólver que te he dado? Yul Bronson, quedas detenido por el asesinato de tu hermano. Y por el asesinato del alguacil Makoski y su ayudante. Y por todos los hombres y mujeres que has matado. Y por todas las tumbas que he tenido que cavar por tu culpa. Y te aseguro que colgarás del cuello hasta que mueras. Papá. Papá, aguanta. Papá. Bugle, Jack, encerradlo en la caja fuerte. Se está muriendo. Iremos a un médico. John no puede montar. Pues traeré al médico aquí. Ya te dije que no pensaba irme de este pueblo. Sé que eres un cabezota. Demuéstrame ahora lo cabezota que eres. Hace tiempo en una mina de un muy lejano lugar, un minero allí vivía con su hija Clementine. Mi querida Clementine, te he perdido para siempre y ya nunca volverás. Te he perdido para siempre y ya nunca volverás. Doctor.
juez. Está mal herido. Voy con usted. Voy a coger mi maletín. Recuperar lo que es suyo. Un ataúd lleno de oro. Un cementerio en vez de una caja fuerte. Cada cruz lleva un número de cuenta. Una cuenta de banco. Y esta es la mía. Cada número corresponde a un nombre del libro mayor. Como en cualquier banco. No como los que yo conozco, desde luego. Me has tenido a oscuras todo el tiempo, ¿eh? Un blandengue como tú nos hubiera arruinado para salvarnos la vida. Eres tan dura como el viejo. Tú también llegarás a serlo, hijo. Sigue siendo el último hombre que se mantiene en pie. Creía que echabas de menos los árboles. Cierto. Creía que odiabas el calor. Me acostumbraré. Supongo que lo bueno es que he cambiado un ayudante por un hermano. Siempre hemos sido hermanos, John. Sí. Supongo que sí. ¿Nos vamos o qué? Oh. Dale a esa bisnieta un gran beso de mi parte, ¿de acuerdo? Te echaré de menos, pequeña. Cuida de mi hija. Cuida de este pueblo. Bueno. Nos vemos, sheriff. Hay unas reglas para viajar conmigo. Si te escapas, te disparo. Por favor, por lo que más quieres, escapa. Si hablas, te amordazo. Esa ya la has aprendido. Y por último, si roncas... Te disparo yo. Vamos. ¡Ya!